Hello, good evening. Bien, teacher, ya me voy a conectar, solo voy Okay, casi llegando a la clase. that's okay. Take your time. I read your Okay. message. Leí tu mensaje. Okay. Good evening. Good evening. How are you today? Hoy vine temprano. Oh, yes. Very good. What happened? Bien, gracias a Dios. Yo creo que la lluvia me hizo salir corriendo más rápido. Oh my goodness, Sí, ¿llovió ahí cayó por donde estaba una. usted? ¿Llovió? Sí, una buena tormenta. Justo a las 5:05. Sí, Sí. quizás no sé dónde estaba porque no, aquí no se sintió. En serio, ahí en la colonia Roma, El Salvador del Mundo, todo ese sector, ha caído una tormenta. Oh my goodness, Sí, me la perdí entonces. se perdió la tormenta. ¿Dónde estaba el teacher? ¿Qué tal, Ballenas. teacher? Bien, ¿Qué excelente, tal de gracias a fin de Dios. semana? Muy corto, le dije que trabajo de 7 a 5:30 de la tarde, entonces para mí los fines de semana es como cualquier otro día. Sí. Ah, bueno. Y hoy comencé otra clase, me dieron otra clase en la mañana de 7 a 12 y una de 1 a 6. Entonces ya más ocupado. Es que como ya se acerca el fin de año, ya quieren terminar con muchas clases, entonces están dándole clases a todos, así como que, vaya, tomen esa clase. Ah, bueno, entonces va a estar jugoso ese aguinaldo, qué No me bueno. siguen dando, Qué bueno, teacher, ya qué está bueno. asignado, ya está asignado. Cabal, yo así digo, ya lo debo, ya Sí, tengo no, no, a todo el ya está listado. asignado, sí. Se preocupa uno cuando no gana, porque y ahora, como dice Chepito, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo? ¿Quién podrá ¿Quién ayudar? podrá salvarme? Ya los bancos ya no lo quieren aún. Cabal. ¿Sí? Los Pero bancos bueno, dicen. me alegra verlo. Sí, excelente, excelente. Me alegro también oír que se descansó. Hoy Pues lunes, es raro, relativamente, ¿no? sí, relativamente descansamos. Así que generalmente el sábado, después de las 2 horas que me conecto o tengo que hacer algo, casi al mediodía, a la 1 de la tarde, jugamos básquetbol con mi hijo y mi esposo. Ay, ¿qué ves? Ah, ¿Y quién gana entonces, ahí? a veces gano yo. Y a veces me gana él, pero Dice, yo creo que le doy ventaja a veces. dejemos ganar a la mamá, dice. No, también, teacher, tenemos algo de puntería. Oh, sí, excelente. No, ese es Sí. bueno que vaya a jugar, o sea, a disfrutar Desestresarse un un poco, poquito. sí, a Sí. disfrutar un poco del clima, de la familia, de su tiempo, porque eso es Sí. muy bueno. Bien. Sí. Y gracias a Dios todo bien. En el trabajo igual las cosas fluyen, gracias a Dios, así que ahí vamos. A mí, cuando no hay multas, cuando todo va en su orden, pues de eso se trata, siempre le digo a los compañeros, se trata de que todo vaya en orden, ¿verdad? Y no estemos en apuros Sí. ahí, que nos va a caer una multa o algo así, así que ahí vamos. Sí, eso es la multa, como que los pone un poco desanimado, ¿verdad? Sí, Porque es bien. pérdida, esa es pérdida. Esa es pérdida porque no solo, a veces son multas administrativas, ¿verdad? La gente puede decir, ah, eso solo son $50. No, Oh. son 3 días de pérdida, más el almacenaje que generó, más la molestia del cliente, más que, bueno, tantas cosas que, pero sí es una pérdida, correcto. Sí. Es como que cuando se le pierde un documento a uno. Sí, Bueno, es decir, sí. no es nada, solo son Sí. $11 y 28 de la licencia. No, pero ¿y el tiempo? Y el tiempo, cabal, Sí. exactamente, es pérdida. Así es que, bueno, excelente. Gracias a Dios que todo está bien. Y Jessica, I'm so happy to see you again. Today is Monday, it's our fifth day of the week. Yeah. De nuestra Mande. semana, de nuestra semana. Porque Sí. como nos brincamos un día, entonces fueron 4 días la semana pasada,
Hoy es el quinto día de nuestra semana de estudio. Ah, okay, perfecto. Ajá. Okay. Es Monday, hoy es primer día de la semana, de otro día, pero nuestro día es el último día donde cerramos el capítulo 3. Unit 3. Okay. Yes, ajá. Entonces, por eso es que es nuestro último fifth day of Sí. schooling. Okay, teacher. Ok, La y próxima ¿cómo semana es le la fue? última. Sí, correcto, sí, esta se no, la otra semana. Ah, okay, qué bueno. Ya estaba Sí. triste de No, regreso. esta semana terminamos el viernes, terminamos terminamos la semana, pero el capítulo lo terminamos el lunes de la próxima semana. Ah, bueno, okay, ¿Sí? gracias, Y teacher. ojalá que empecemos el otro módulo ya para poder salir antes de diciembre. María, no, si no, ahí, miren, y se ha conectado, ¿verdad? Que nos tienen que hacer los panes con chumpe, No, no, los no, sándwiches. sí. Marcelo is working in an inventory, I guess, in Sí, so sopa. yes, he's very busy in Waldemar as well. He's been working on a lot of interviews. So, como que este mes todos estamos así como tratando de terminar lo Saturados. demás, yes. Sí. Pero todos vamos a ver las no me envió la presentación. Yo, solo yo falto. No, sí la hice. Sí, Sí, ya la se la voy hizo. a... Sí, Ok. correcto, sí. Sí. Ok, very good. Sí, if you can send it to the website, WhatsApp group. O si Okay, no, usted la puede mostrar ahí. Hoy lo que vamos a hacer es, como es el último día de nuestra semana de estudio, vamos a hacer un review de lo que hemos visto de Woodwood. Vamos a, si tenemos tiempo, vamos a jugar un Kahoot también. ¿Se acuerda del Kahoot que jugamos? Hoy lo sí, me vamos a recuerdo. jugar en Would and Could and Should. Sí. Para ver Okay. cómo nosotros nos acordamos de eso, porque más que todo, mainly, eso es el capítulo, would, should, and could, de cómo usar esos modal verbs, sí, y otras cositas también del pasado, pero solo would, should, and could, vamos a jugar Kahoot, ¿sí? Y vamos a hacer las presentaciones y unos ejercicios del libro también, eso es lo que tenemos que hacer. De ahí, gramática, ya terminamos. Hasta mañana vamos a comenzar ya el otro capítulo donde vamos a empezar con más gramática, ¿ok? Entonces, Oh. ahí lo que vamos a hacer, vamos a comenzar con los que están pendientes de las tareas y creo que tenemos pendientes una business card, tenemos esa, ¿sí? ¿Verdad? Sí, tenemos eso y un crucigrama. No, Uh-huh. una sopa de letras. Sí, el paso. Sí, paso. Okay, entonces usted me va a presentar la business card, ¿verdad? Ah, vaya, ok. Entonces comienzo yo. Yo estaba esperando ¿Así? que viniera Norma para que ella fuera la primera, pero... Yes, no, Normita no va a acompañar ahora. Tan bella, tan generosa. Muchas gracias. Good evening. Gusto de verlos. Good evening, Norma. How are you today? Very, very nice. Thank you. Okay, how was work? ¿Cómo estuvo el trabajo? Muy bien, muy interesante. Sigo con licitaciones. Oh my Bendito sea goodness. Dios, pero sí me sacan trote. Oh my goodness. Sí. Licitación. Bueno, para mí, cuando hablan de licitación, es cosa buena. Por ejemplo, en mi campo. Y las compañías hacen licitación a Instaforp y ellos les aprueban las licitaciones. Y entonces nosotros tenemos ya trabajo, tenemos clases. Trabajo. Sí, ajá. En su caso, ¿cómo son esas licitaciones? Igual. Igual hay que somos varios participantes, proveedores, ¿verdad? Y el punto ahí es que van por precio, porque son instituciones de gobierno, sobre todo. Ajá, entonces, hay que someterse al proceso, ¿verdad? Algo se aprende, algo se gana. Para todo sirve, pero sí, no es que sea, wow, sí, pueden ser negocios grandes. Pero la rentabilidad, aunque sea el negocio grande, o sea, no es igual que un negocio de una empresa privada. Okay, ¿y rentabilidad en inglés, cómo se dice? Rentabilidad en inglés, ya lo dijo, ¿verdad, teacher? Sí, ya lo aprendimos eso, Ya no, sí. I don't remember.
You don't, ah, me gusta. Ah, no, con Bueno. eso ya me ganó. Con todo lo que me dijo, I don't remember. Ya eso ya ganó. Okay. Profit. Profit. I don't Okay. remember. Profitability. Profit. Profitability. Profit es Yes. ganancia. Profitability es rentabilidad. Sí. Rentabilidad. Profitability. Ya Profitability. no se me va a olvidar. Thank you. No. Okay, me promete. Profitability. Me promete, Norma. Trataré I will de try. I prometérmelo, will por try. I me will lo try. prometo, I'm trying, me lo Oh, okay. prometo a Me mí lo misma. prometo a yo. Okay. A yo. Okay, very good. Excelente. Bueno, excelente. Hey, Kelly, how are you today? Hello, teacher. Hello, Hello. ¿Cómo Jessica, estás? Norma. A ver, un Hola, poquito Kelly. ahora. Sí. ¿Cómo le fue el fin de semana? How was your weekend? ¿Cómo le podría decir? No sé, bueno, dependiendo, ¿se acuerda cómo el último día cómo estaba? Estaba Ah, lista sí, para irse para el Tunco, la playa, entonces yo creo que ese fin de semana estuvo excelente. Y ahorita me lo está comprobando no. porque me dice, oh, teacher, ¿cómo le cuento cómo estuvo ese fin de semana? No, solo el domingo que salí después de la iglesia con mi mamá, nada más. Aquí Ok. cerca, pero solo hacer un mandado con ella. Okay, ¿cómo estuvo? Lluvioso aquí, así que Ah, así no se puede hacer nada, solo dormir. Solo estar en la sí. cama. Sí, en Watch TV, que es lo mejor, Ni ¿verdad? Sí. eso, teacher, porque no han venido los de Claro, no sé si alguien es de Claro ahí. No han venido Teníamos a arreglarme, se me arruinó la caja. Ni de Claro, noticias hemos podido ver. sí, teníamos de Claro, pero parece que se fue. Mauricio era de Tigo, ¿verdad? Sí, yo creo Sí. que sí, así de que estoy sin TV. No puedo ver ni las noticias. Sí, hi bebé, ¿cómo está? Hello, Y good evening. en How are inglés. you? Aprovecha ahorita, mira, él es el profesor de inglés, ve. Hello. Enseñale las palabras que te has aprendido ahora. Le Oh my God. gusta. Okay, are you shy? Le gusta el inglés. Sí. ¿Cuál Yes. What is your name? es tu nombre? Aileen. Aileen. Airi. Nice to meet you, Airi. My name is Antonio. Me dice mi nombre. Aileen, contéstale No. pues. Ah, pues saliste de aquí. Sí, Okay. ahí se pone disque a cantar la canción. Ay, no sé, la de Monkey. Oh, okay, está bien, Le excelente. gusta. Excelente que practiquen Ahí le eso. vamos a enseñar después. Excelente, no, ya, ahorita hay que enseñar, después no, ahorita, ya. Sí. No, pues sí, ahorita. Es mi Okay, sobrina. excelente. Okay, ahorita lo que vamos a hacer, vamos a ver lo que se va a presentar de su business card, ¿se acuerda? Eso, Ajá. pero profe, ¿por qué? Es que yo la tengo aquí ahorita en el escritorio. Pero esa es la parte de enfrente y la trasera. Pero no, a la hora que yo se lo mandé, solo una parte se ve. Oh, okay, pero usted la tiene Quizás la manera en que como lo descargué no está como en las demás presentaciones que he hecho en este PowerPoint. Okay, A entonces ver. la No sé si va a funcionar si la pongo como hemos hecho con las presentaciones anteriores. Sí, vamos a probar eso, a ver Ajá. cómo le sale. Vamos a comenzar con Jessica, porque ella me dijo, yo quiero ser la primera teacher. Ok, está bien, excelente. Sí, antes de que la presenten las más bonitas y ahí se les va a olvidar la vida. Sí. Ok, ahorita. Very good. No se le escucha, Jessica. Yo creo que no está hablando todavía.
Ah, yo le vi hablar, la vi hablando, perdón. Oh, es que tiene Sí, apagado yo el también. micrófono. Hola. Sí. Hola, perdón, disculpen. Yo No, creo está que hoy sí bien. Marcelo me había boicoteado el internet. Ahora sí. Good evening, teacher and classmates. In this Bien. opportunity, I present my business card. My job is about the logistics transport. My business card, look at my name. And my position in the office and my phone and mobile, my email and our address. Only that, teacher. Ok, very good, excelente. Sí, tenemos ahí la parte que necesitamos, ¿verdad? Tenemos el logo de la compañía, very good, excelente. Tenemos el nombre de la compañía, que es Logistic Experts. Tenemos la representante, que es Jessica Raquel Solano de Juárez, Operation Manager, me está dando su title, su título. Very good. Lo único que yo le pondría aquí es el teléfono. O sea, en el teléfono tenemos Office. El Office es el 2223, ¿verdad? Ese Yes. sería el Office. Y el phone, el otro, ¿qué sería? ¿El Móvil. WhatsApp? Yes. Ok, entonces a ese, en vez de ponerle phone, le pondría WhatsApp, ¿sí? Okay. Porque ese es el WhatsApp suyo, ¿verdad? Porque si Sí. no le mire, ¿y este es personal o es de su casa? Eso le Okay. preguntarían cuando decía phone. El otro sí, porque dice Office. Está El muy office, bien. yes, ese usualmente aparece como work, yes, work, office. Pero office está excelente. Nomás el phone, Okay. cámbiale a WhatsApp, yes. Y ahí estaríamos bien. Luego tenemos el email donde se puede mandar algún request o alguna sugerencia. Y la dirección de su Yes. compañía, que está perfecta. Esta no tiene el barcode, ¿verdad? El lector. No, esa no está tan moderna como la de Normita, No, pero pero sí, igual sería genial. Norma se ofreció, dijo que ahí estaba la orden. Sí, exacto, sí. Así que sí, me gusta esa idea y Sí. la idea del contenedor que se la tomé a usted, porque Ah. nuestra original, yo ya le dije que el logo me parece un poco triste, pero vamos a proponerle entonces un cambio de rebranding. Fíjese que en realidad Dígame. los colores que ha escogido son bien o son de business, esos colores más que todo. Me gusta eso, más que todo, no sé si se ha fijado que, bueno, la mayoría de ejecutivos llevan camisa azul y pantalón negro, ¿sí? Sí, Porque sí. ese es el color de business, de negocios, ¿sí? Entonces, Okay. me parece muy bien, la M me parece muy bien, de gold, o sea, y implica importante, ¿sí? Todas las Okay. personas, cuando van, por ejemplo, el presidente se pone corbata roja, ¿sí? El CEO, corbata roja, y en este caso estamos hablando del color gold en business. Así es que me parece bien Thank you, teacher. esa cosa también que está como Ese es un contenedor y ahí un está. contenedor que está colgando, sí, me parece que Sí. estamos en el puerto, sí, yes. Exactamente. O sea, la idea está excelente ahí. No, aquí no fue bueno. ¿Y cuál es su negocio? No hay lugar a duda aquí. Okay. Hizo un excelente trabajo. Muy bien, muy bien. Okay, teacher. Thank you. Excelente. Gracias por la Good. observación. Good job. No, no, no. Gracias por haber hecho este trabajo tan excelente. Very good. Gracias. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a ver Norma, Normita. Oh, Okay, ¿de qué estamos hablando, teacher? What are we talking about? Me equivoqué de clase, teacher.
Ahí está mi tarjeta, my business card. ¿La va a presentar o yo se la presento aquí? Ahí, por favor. Ok, no hay problema. El primer archivo es en la parte frontal y la segunda es del reverso. Second. Sí. Un segundo, por favor. Ya casi estamos ahí. Un segundo. A compartirlo. Aquí van, estoy viendo yo. Ya pueden ver, ¿verdad? Lo que estoy viendo yo. Sí. Jessica, ¿y ese es su tarjeta personal o es de la compañía? No, esa es de acuerdo a como a mí me gustaría, teacher. ¿Y por qué no la presenta? ¿Por qué no? La de la ¿Por qué compañía es no? bien básica, o ¿Por sea, qué no tiene los la datos presenta la básicos. compañía? Ya le ¿Por qué vamos no a la dar el presenta de la Argentina. compañía? Y con el logo, con el QR ahí que le inserte Norma, es compañía, nos va a Es. quedar. Ajá. Esa sí Sí. presenta la compañía, olvídense, va a ser un hit. Sí. Gracias, Sí, teacher. me parece bien. Excelente. ¿Cuántos empleados o colaboradores son en su compañía, Jessica? Somos 14. Nosotros Oh, somos poquitos. sí, son pocos. Sí, y mandarlas a hacer, o sea, por poquito creo que no tiene cuenta a veces, creo que por eso más que todo. Sí. No, porque sería genial. Sí. Sí, nosotros en la oficina hacemos de una en adelante, no se preocupe, y le hacemos el diseño. Es parte del servicio. Del servicio. Claro, de la Sí, atención al creo que lo que cliente. está diciendo Jessica es que en el work, o sea, en las cantidades donde se podría hacer un negocio, unas Ah, 5.000, correcto, unas 5.000, exacto. ¿ya? Sí. Pero sí, está muy bien, excelente. Me parece esa business card está perfecta. Thank you Bien so much. profesional, se ve bien profesional. Gracias, teacher. Dice 100%, pero no se abre. Ahí está. No, Aquí, no se Norma. abre. Norma Portillo. A Jessica también había mandado la business card, ¿verdad? No, cuando empezamos la clase me preguntó, pero como de ahí la compartí de PowerPoint desde acá. Ok, pero salió excelente. Sí, ahí Ahora quedó tenemos para. Norma Portillo. Sí, me quedo para ¿sí? Me quedo para agarrar la copia. Ahí está, cabal. Sí. Ok, aquí ya veo la norma. Estamos downloading la normita a la. Pardon. No, this is going. Okay.
abrirla. Norma. Okay, sí, ya la abrimos. Okay, here we go. ¿Solo un lado tiene? No. Envié dos imágenes. Oh, okay, perdón. La otra es del reverso. Okay, vamos. Okay. Good evening, teacher and classmate. This is my business card. Is the company the business cards okay. ¿Cómo puedo decir tiene? Have Lo que voy a hacer the es phone, describir la business card, o sea, okay, describir la the business card. number phone, the emails, ¿cómo se llama? El dominio, la página de internet, address, hay una representación de las marcas, ¿verdad? Que tenemos, que somos distribuidores autorizados y de mi puesto es business advisor, pero la compañía pues no lo pone a ninguna tarjeta, ninguno lo pone, son bien simple, solo esos son los datos y al reverso está el QR en donde le direcciona con la página o con los datos personales del ejecutivo, o lo direcciona a las promociones que tiene la empresa. Okay. Okay, entonces Okay. la business card tenía que tiene, ¿verdad? Tiene que tener el nombre de la compañía. Entonces el nombre de la compañía aquí es Matica, Fargo o Zebra. No, el nombre de la compañía está al reverso, donde está el Okay. QR, está ahí donde dice Intelident. Okay, y el logo de la compañía. Matica, Fargo y Zebra son las marcas que representamos, que somos Okay. distribuidores autorizados. Okay. ¿Y el logo de la compañía cuál sería? Es el que está solo el nombre que está al reverso, que dice No tiene el logo Intelident. la compañía. No. No, no, solo es el nombre con su formato, ¿verdad? Rojo y negro. Okay. ¿Y Así somos. este número de teléfono es el suyo o es de la compañía? Es mi celular de la compañía. La compañía no tiene número Como fijo. no tienes fijo, pero no lo ponen, solo No con. está en la firma de los correos del email personal de cada uno. Es decir, de la Oh. compañía. Okay. ¿Y cómo es que ustedes tienen sus clientes? ¿Cómo es que los clientes lo conocen a ustedes? ¿Cómo se comunican con ustedes? Prospectando, eso sí es difícil porque cada una, la compañía no tiene un segmento específico o determinado o una cartera para cada ejecutiva. Cada ejecutiva tiene que iniciar con lo que sabe, con su propia experiencia y sus propias habilidades y de cero. O sea, a mí me ha tocado de cero prospectar a donde sea. Donde sea, sí. Sí, O donde sea, tiene que sea. abrir mercado. Tengo que abrir, hacer mi propia ruta, mi propia estrategia, implementar mi propia estrategia, y hasta de repente compartirla con las compañeras y utilizar las redes sociales. He tenido que hacer hasta mis propias promoción, mis propios brochures para promovernos en Facebook, en Instagram, en mandarlos a correos electrónicos,
hacer la gestión de telemercadeo, y dar los seguimientos, ¿verdad? Por teléfono, por email, y visitas de toque en frío. Oh. Okay, bueno, dice visitas de toque en frío, o quiere decir que se presenta sin invitación. Correcto. Okay. All right. Correcto. Very good. Tenemos varios segmentos. El otro segmento es de las autenticadoras de billetes, que es un Me gustaría que hubiera presentado una tarjeta de business card, la forma como usted la haría para su compañía. O sea, cómo usted la presentaría para su compañía. O sea, sin restricciones. En este caso, hay restricciones, ¿verdad? Porque esto sería de la compañía. sí, ese En el es caso suyo, institucional. sí. En el caso suyo sería su tarjeta de presentación. Esta es mi tarjeta de presentación. Y este es como yo la presentaría. Este es como yo la haría. Ya, con mi logo, con mi esto, como esto, lo que ofrecemos, dónde lo ofrecemos, ya, cuál es la email, el correo electrónico, mi website, todo eso, todas esas informaciones que aprendimos nosotros para hacer una tarjeta de presentación suya, sí. Esto porque como es de la compañía, aquí es, para mí sería difícil contactarme aquí, sería difícil, porque no me da, en realidad, por ejemplo, si yo ando buscando que tengo un problema con mi impresora o algo, no veo aquí algo que me indique, que me dé confianza a mí de decir, esta es una buena compañía, aunque pueda ser buena compañía, ¿sí? Pero como, acuérdense que lo que se enseña es lo que se vende. Y una business card es lo que está haciendo, vendiendo la compañía. Entre más información tenga con la business card de la compañía es suficiente. Por ejemplo, si nosotros estamos en el rubro de vender pupusas, yo pongo una fotografía de una pupusa con el queso saliéndose así y todo bien sabroso, aunque cuando yo llegue a la pupusería no tenga nada que ver la fotografía. Pero eso es lo que me llamó la atención, ¿sí? La pupusa esa que yo vi, y eso es lo que andaba buscando yo, pupusas. Entonces, eso es lo que hace, es el trabajo de una business card. Esa Tal business vez, card. disculpe que lo interrumpa, tal vez es como, vaya, la business card la entregamos personalmente y es en sí el resultado de nuestro producto, porque es Sí. un PD, un PVC y la persona puede fácilmente ver qué Sí. producto vendemos en cuanto a Ay. la resolución de la imagen, la nitidez Sí. y el PVC en sí, ¿verdad? ¿Cómo queda la impresión? Exacto, sí, ajá. Eso es su producto, o sea, eso es lo que usted vende. Pero si yo me encuentro esta business card en algún lugar, no me llama la atención. Si yo ando buscando PVC, no me llama la atención porque no lo veo ahí. Usted cuando va a visitar a alguien, usted lleva todo eso, ¿verdad? Imple todo eso, porque lo muestra al cliente, ¿sí? Entonces, y si usted no está ahí, es su business card la que usted va a presentar eso por usted. Por eso dice, Claro. bueno, aquí le dejo mi business. Cuando usted se retira, dice, aquí le dejo mi business card. Pero usted ya dio toda la presentación, ya el cliente ya tiene en mente qué es lo que quiere, y lo único que hace es contactarse con usted, porque esta es la vendedora, la agente vendedora, ¿verdad? Entonces, sí, Okay. hay una presentación, sí, pero la business card en sí tiene que, para alguien que usted no le dé la presentación, ¿cómo sabe ellos que usted es un experto en eso? Entonces, por eso es el logo de la compañía. El logo es lo que la compañía es. Y en este caso, no tenemos logo en esta business card. ¿Por qué? Porque parece que los negocios se hacen de diferente forma. Se hacen presenciales y usted lleva tal vez el producto y lo muestra. Sí, lo muestra a las personas y a las personas ya Se conocen hace su. demostración. Sí. Sí, conocen su producto, sí. Y entonces no necesita ponerlo en Claro. esta business card. Sí, entonces eso me hubiera gustado tener una business card suya, que usted la hubiera diseñado, y esto es lo que quisiera yo, ¿verdad? Esto es esto y esto y esto. Y yo, al ver esa business card, no tendría usted que explicarme cuál es su negocio. La business card me tendría que decir cuál es su negocio. Oh, se está en el negocio de esto. Sí, ok, very good, excelente. Porque la business card se vende ya solo. Por eso se llama business card, tarjeta de presentación. Entonces, en esto sí, está muy bonita su tarjeta. Los colores que he escogido son
bien llamativos, bien de negocio, profesionales, bien limpia, su tarjeta está bien presentable, ¿sí? Bien ordenada, me da la información. Entonces, si me quiero contactar con usted, si ya hice la decisión de hacer la compra, está ahí la información suya, directa, no hay dónde perderse. Si yo quiero ir personalmente, ahí está la dirección de la compañía. Perfecto, ¿sí? En todo eso estamos bien. Solo nos falta eso, el logo, vender, qué es lo que vendemos nosotros. ¿Se acuerda la misión? ¿Por qué existimos nosotros? ¿Sí? Tiene que estar representada en la business card. Y aquí no me dices así. Aquí me da información, dónde puedo contactarme y todo eso, después que usted ha dado la información, porque eso se me hace que ha de ser muy bueno usted dando la información y los clientes se quedan maravillados y ya nomás toman su tarjeta y la llaman, ¿sí? Eso está muy bien. Bonita tarjeta de presentación para contactarse, ¿sí? Pero para yo reconocer su producto, Más no para vender. no para vender, no para vender, no, sí. Para contactarse y todo eso está muy perfecta, pero no para vender. O sea, para a mí, que me dijeran, mira, compra producto, pero ¿cuál producto? Aquí no veo que tengan ellos producto. Ya. Entonces, me dice Matica, Fargo y Zebra. Ok, esas son marcas, pero no me dice nada. O sea, no. Pues sí, yo diría, ¿serían marcas que ellos trabajan o marcas que ellos venden o marcas que ellos le dan servicio o qué son esas? En cambio, si tuviera, por ejemplo, ahí una impresora, sí, y me da Xerox abajo, ya, oh, ellos, hey, necesito una impresora, comprarla o servicio, yo sé que Norma, esa es la compañía de ella, sí. Entonces, ya, yeah, si esta tarjeta está bien, y si podría usted hacer su propia tarjeta con sus propios logos y su propia venta, sería excelente. Aquí creo que solo es, no sé si al poner el QR, cuando nosotros escaneamos el QR, ¿qué es lo que nos da? ¿Qué información nos da? ¿Lo ha escaneado alguna vez? Sí, de hecho estas las hacemos nosotros. Okay. En el QR de esta tarjeta lo que tiene son mis datos al reverso, ¿verdad? Todos mis datos. Okay. Pero hacemos los QR también con la que direcciona directamente a las promociones que tiene Intelliden de todos los equipos y servicios. Ahí el cliente solo escanea el QR y ve. Se le despliega todito los productos y servicios que nosotros vendemos. Okay. Y también hacemos otro QR o le ponemos dos QR en donde el otro le despliega toda la información, una presentación, un portafolio de la empresa Okay. con referencias comerciales y todo. Okay, entonces aquí tenemos el QR, el si ya lo vieron, el QR de la tarjeta de Normita. Y aquí tenemos Intelligent, esa es la compañía, ¿verdad? Sí. Sí, Intelligent, y tenemos el QR. Entonces, cuando nosotros escaneamos esto, nos da los servicios que ellos tienen. ¿Ya? Nos da los servicios y no sé si nos muestra productos o algo. ¿Muestra el producto que usted, o son los servicios? Todo, productos y servicios, pero este QR que tiene mi tarjeta tiene mis datos nuevamente, mi teléfono, la dirección. Todo lo que tiene al revés, enfrente tiene el QR. Ok, ya. Yeah. Entonces voy a ver siempre lo mismo de enfrente. Va a ver, sí, todos los datos. Ya. Yeah. Y el otro, en otra tarjeta que tenemos también, tienen dos QRs. Uno le direcciona promociones, productos y todo. Y otro, una presentación de la empresa, un portafolio. Okay. Okay, más interesante, Y ¿verdad? como son varios productos, teacher, este es un producto en sí, la tarjeta. Eso se ve, eso es lo que compra el cliente, la tarjeta, y puede ver la calidad de impresión, puede ver todo. Eso es lo que vende, eso es lo que se vende. Okay. Los otros si tienen más información porque las otras tarjetas porque son
en otra categoría. Okay. Este es, no sé si pueden ver, esta es otra tarjeta. Okay, sí. ¿Verdad? Y aquí tenemos tres QR. Hay más información. Okay, cada QR manda Y acá información. sí tiene el nombre y el logo de la empresa, pero es de la marca que también vendemos, que es Heide, una marca alemana, de los equipos de autenticadores de billetes. Entonces depende del evento y del cliente a que nosotros nos presentamos, así es la tarjeta que usamos o que dejamos. Okay, excelente, very good, muy bien, bonita tarjeta de presentación, good job, excelente, thank you Norma, thank you. Thank you. All right, Kelly. Ok, teacher, voy a intentar ponerla aquí. Ojalá okay. me salga como la tengo. Ahí está. Ok. Ahí me dice cuando se pueda ver. Ya la podemos ver, excelente, sí. Ya. Ah, sí. Vaya. Pero se pasa ella de un solo, ¿verdad? Ajá, sí. No sé si le puedo poner pausa. Bueno. Si no, así ni modo. Pero ya la pueden ver. Ok, es que ahí no, póngale no. Pausa. Ahí póngale pausa. Ay, adiós. Pero, aquí es pausa. Ah, bueno, sí se quedó. Sí. No, no, no se quedó, profe. ¿Y en qué no la ha se hecho? Para. ¿En qué la hizo? No la pude hacer en PowerPoint, sino que me metí en otra y en Inter. Entonces está en internet. No, O sea, porque la tengo descargada aquí. Pero en alguna página la hizo. Sí, en una página, pero ya ni me acuerdo el nombre y la descargué. Pero quizás en la forma en que la descargué está que no lo pude descargar en PDF. No la hizo en Canva. Ay, sí, me salió ese nombre. En Canva la hizo, porque sí. En Canva sí la puede decir, la puede archivar, guardar sí, y, yo creo... y ponerla en sus documentos. Sí, de hecho un loguito que me gustó, se lo quité porque decía ahí Canvas. Entonces no, no me gustó porque me costó poner mi foto. Pero sí la plagio, vemos. ¿Cómo se llama eso? Plagio. Pero sí la vemos, Kelly. La sí dos. Se ve, sí, Kelly, claro. Está muy bonita. Bueno, sí, entonces, este es el frente, ¿verdad? Este es el frente, sí. Okay, y, este es el y reverso. Esta es la parte del revés. Okay. Bueno, pues, good evening, Claysman and teacher. This is my business card. It's composed of a logo. My the name of Nate, the my company. Your company's name, yes. Ajá, que es Kelly's Creatives. Have her email. And where ideas you grow is it's my lema de my company. Okay. Porque because my clients ¿cómo se llama? Sí. Las ideas, profe. Ideas, ¿sí? Ideas of my clients. Se is. Ay, no. Había buscado esta palabra, pero ya se me olvidó, teacher. Pero se harán realidad, algo así. Pero okay. Esa es la idea, ¿verdad? Que las ideas de mis clientes van a crecer. Al fabricarlas. Okay. En la parte de este parte en el back, it back es my name. We are located. Ay, no se puede parar esta cosa. Bueno, es Avenue San José, número 22, Zacacoyo City. Where can you find me?
en my phone 75 82 92, o in my office ahí está el número 2209 2343 y el QR. Ok, y al escanear el QR, ¿qué nos va a salir? Pues no, ya que escuché a Normita, yo no sé si uno puede actualizar el QR, pero yo sí lo al ponerlo, solamente pondría todas las creaciones que en la compañía se harían. Okay. Tanto los materiales como los trabajos fabricados. Porque yo pienso que poner nuevamente la información, la tarjeta tiene toda mi información. Entonces, mi interés estaría en que el cliente vea más sobre mis trabajos. Okay. Sobre lo que se hace ahí en la compañía, lo que yo hago. Uh-huh. Entonces, quizás solo eso le pondría. Ok, y si pudiera poner una figura, ¿sí?, en su tarjeta de presentación que diga todo lo que usted me acaba de decir, ¿qué figura sería? Bueno, de hecho, esas letras ya son letras reales fabricadas. Entonces, ajá, ya el cliente, al visualizarla, si yo entregara esa tarjeta, mi objetivo es de que mi cliente vea lo que yo hago. Ok, ¿cómo podría él ya son esas letras. ¿Cómo pudiera él visualizar que esa DR no era así, sino que... Como, no sé si está bien como le entendí, que cuando ellos escaneen el QR, ellos puedan ver tanto la letra en forma, en todos los perfiles, para que vean las dimensiones de cómo quedan. No, así. No. Vale, por ejemplo, yo soy su cliente, ¿ya? Saluda. Y sí, okay. Lo puedes dejar de proyectar para yo poder explicarle lo que. Sí, ahorita. Okay. Vaya. Okay, entonces hagamos de caso que yo soy su cliente, ¿ya? Es una idea nomás lo que le voy a dar. Yo soy su cliente y llego y le digo que pues ¿dónde? Yo necesito que hice un dibujo y yo quiero que eso me lo arregle, ¿ya? Y es para Valentine, ¿sí? Entonces yo llevo para Valentine y le llevo esto así. Veo algo, Andrés. Veo algo. No, ya sí. Esto, y yo quiero que de eso es lo que yo le di a usted, y quiero que usted me haga un corazón para mi amada, ¿sí?, que tengo. Entonces, esto que está aquí, esto es... En el árbol seco, dice que hay árboles. Tiene una sombra, pero como dice, bueno. Creo que están diciendo que se nos... ¡Hola! Y ese Marcelo que está viendo televisión. Parece que no quiere conectar Marcelo porque está en televisión. Ok. Esta, ya. Yeah. Es mi idea. Sí. Esta es mi idea. Sí. Parezco hormiga, ¿verdad? Pero eso soy yo. Sí. Ajá. Entonces, esta es mi idea, ¿sí? Esto es lo que llevo yo en mente, y usted dice donde sus ideas crecen. Entonces, aquí, como su tarjeta de presentación está así, ¿verdad? Sí, y aquí es donde usted tiene las letras, en este lado. Entonces, aquí es donde usted me va a presentar una fotografía de esta idea. Aquí en este lado usted me la va a presentar de esa forma, y de este lado me va a presentar lo que usted hizo, su trabajo terminado. Entonces, ¿qué si usted en su tarjeta de presentación pone así?
como una persona con una idea así, Ajá, ¿sí? Y al ya, otro ya lo lado entiendo. ya su producto terminado. Entonces, allí ve esto, entonces allí ahora proyecte su tarjeta de presentación. Espérenme, teacher, lo voy a volver a abrir. Por favor. Porque esta tarjeta está relacionada a su business, a su mission statement. ¿Se acuerdan su mission statement Sí. que escribió? Entonces, ya. Yeah. Entonces, si nosotros somos, ya, yeah, aquí donde está la DR y donde está where your ideas grow. Yeah. Entonces, eso lo pondría yo como acá arriba. Acá lo pondría yo. Sí. Acá. Sí. Lo pondría de este lado aquí y aquí pondría yo ese logo de una persona, ¿sí? Con esa idea arriba y este lado acá, aquí donde está la DR. O sea, el otro lado estamos hablando, ¿verdad? Está Sí, ahí. aquí pondría yo su producto ya terminado. Y eso estaría presentando where your ideas grow. Yeah. Mi ideas y lo que me presenta Kelly's Creatives. Yeah. Sería como dos Sí, logos, dos, sí. Porque eso es lo sí. que quiere decir, eso es lo que quiere decir, como Jessica, pone contenedores, pone barcos, aviones, o sea, ahí no hay preguntas, ¿qué es lo que hace usted? Ahí está el avión, ¿sí? Puede mandar por avión, ahí está un avión, ¿sí? Puede mandar por barco, ahí está un barco, sí. Mire, usted trabaja en contenedores, ¿ve el contenedor que está ahí? Sí. No hay Yo, dónde creer. en un principio, cuando le estaba haciendo, allí en la aplicación donde estaba un logo de un foquito alumbrando y unas pequeñas figuras. A mí me gustó, pero Yes. yo dije, lo había puesto aquí en donde está el texto, pero yo dije, está muy recargado de imagen, vaya, y como me acordé que dijo que no se podían poner dos logos, un logo o una fotografía, no sé cómo fue que. Entonces me arrepentí. No ¿Quién dijo porque. que no? Yo no dije que no. Yo nunca dije que no. No, ahí estamos haciendo el logo, ese sería, y la persona con la idea y usted con un producto terminado, ese es su logo, ¿sí? Y allí diría, o sea, donde las ideas del cliente crecen, ya, yeah, porque ¿quién las hace crecer? Kelly. Kelly las hace que crezcan. ¿Sí? Entonces, él me lleva la idea y yo llevo esto. Entonces, ese es más o menos el logo de la compañía. Representa lo que esa compañía hace, ¿sí? Y Sí. no tiene que poner muchas cosas, ¿sí? Con Ajá. una. Por ejemplo, si yo vendo chorros, yo pongo un chorro, una fotografía de un chorro ahí, ¿sí? Bien. Sí. Bien. Si yo soy plomero, voy a poner ahí cosas de plomería, un baño, un lavatrastos, algo que indique que ese es lo que yo hago. Entonces, yeah, very good, excelente. Me parece muy bien. Kelly's Ideas está muy bien. El producto, la DR, se ve muy bien. Ese es su producto terminado. Da su información, donde la podemos contactar. Sí. El nombre de la compañía es Kelly's Creative. Very good, excelente. Good job. Eso es lo que le dije yo. Son nomás Sí. ideas, ¿verdad? No. Sugerencias. No tiene que Se ser lo voy así. a poner ya. Sí, Sí. de hecho sí se lo había puesto. Yo dije al final, ya cuando lo vi terminado, dije yo no está muy recargado, dije yo quizá. Y hasta los colores, como es algo creativo, busqué colores combinados así. En su rubro tienen que ser colores pastel. Sí, ese es su rubro, colores pastel, colores de fiesta, colores vivos, así. No pueden ser colores así conservativos como el azul, grises, porque esos es otro tipo de negocio, pero su negocio es algo así, colores llamativos, pasteles, Llamativo, sí, pasteles. así es.
porque eso es lo que el cliente va a requerir. O sea, le llevan algún cuadro, mire, pónganmele aquí rosadito, azulito, celestito, ya todos esos colores. Very good, excelente, good job. Okay. Me gusta Thank you, su. teacher. Bien, thank you for el tiempo que se tomó en hacer ese trabajo. Waldemar, how are you today, sir? Good evening, teacher. Good evening. I ¿Me am trajo la fine. tarjeta de presentación? No, teacher. No tuve tiempo por lo el trabajo y la maestría, pero sí, mañana, pues lo prometo que se la mando. Okay, excelente. Bueno, gracias, Waldemar. Thank Pero you, todo teacher. sale bien en la maestría y todo eso. Sí, todo bien, todo bien. Ahí vamos. Excelente. ¿Y el trabajo cómo estamos? How's work? También ahí. Lleno de ticha de trabajo, pero todo bien. A lot of work, ¿eh? Busy, very Yeah. busy. Very busy. Okay, very good. Bella Thank Martínez. Bella. Estoy haciendo la teacher. Okay. ¿Y las otras me las hizo? ¿La cuál es otra? ¿Las otras presentaciones que hemos tenido? ¿Sí? Sí. Ok. Very good. El puzzle me lo hizo. No, ese no, teacher. ¿No? No. Ok. Entonces esperamos la tarjeta, ¿verdad? Ok, Sí. very good. Excelente. Thank you. Jacqueline Lisset. Jacqueline. Ok. Darlene Yanes. Hazel García. Hazel. Carlos Francisco. Denis Adonai. Mauricio Pocasangre. Marcelo. Ok. Entonces vamos a Hello, trabajar. Miguel. Hello. A mí me Yes. mencionó. Oh, Carlos, I'm sorry, Carlos, regalado, sí. Ay, teacher. Yo la hice por acá. Acá Okay. la tengo. Creo que se la puedo presentar, Okay, pero por favor, please. déjeme ver porque la tengo acá, pero va, deme un segundo. Okay. No sé si la ve. Todavía no. Hoy sí. En YouTube se mira. Permítame. Ahora sí. Ahora sí. Oh, my goodness. Yes. Good night, teacher, and Good my evening. classmate. Good evening. Se me Yes. olvida. Good evening. This is my car presentation of my company. Realmente yo me la inventé porque la empresa no tenemos. It looks nice. Okay. And my company is the call center. And I think that debería de ser algo así. Entonces, the car. Is with my name, my phone, my office phone, my email, my address, and the logo in the picture, similar a lo que yo pensaría que sería un call center, más o menos lo que yo veo. Entonces, más o menos así es. Solamente que me tomé por ahí algo, uno que no debería haber hecho, tomarme unas cosas ahí. El fondo, Sí. pero más o menos así es. Los dulces. Exacto, es que Sí, esto no va. eso no va. No.
Pero sí me gusta la o sea, el tipo de fotografía y el fondo que agarró, el One Link. Link sería como, como acceso, como una conexión, sí. Very good. Que El así se color. llama, que así se llama la empresa. Bueno, ese es el nombre de la empresa, pero realmente el branding se llama Web Web help. Web Help. Y siempre un call center. Pero bueno, y es el nombre real de la compañía, legalmente instituida. Okay, sí. Entonces, esto más que todo está representando el servicio que ustedes ofrecen de conexión. Yes. Sí. The connection. Sí, ajá. Por el One Link. No vende nada, sino que lo que hace es hacer una conexión entre el cliente y el su cliente de ustedes. ¿Ya? El Sí. cliente y la compañía. Y ustedes Sí, están en por medio. sí, somos el realmente ahí en la compañía lo que es que nosotros tenemos nuestros clientes que son como Claro, otras empresas, no me recuerdo muy bien cuáles son, pero son a las que nosotros les brindamos el servicio de call center. Cuando tienen algún problema, por lo menos con los de Claro, pues la gente que está vendiendo o está más que todo que le reportan los problemas y todo eso, pero solo es la conexión, no es que seamos Claro, sino solo es la conexión Sí, del servicio. se entiende eso, la compañía. ¿Sabes lo que no se entiende, Carlos? Esa, por ejemplo, sí, por ejemplo, esta tarjeta de presentación, ¿es de la compañía o es suya? Yo sé que me dijo que no, la compañía no tiene, sí, pero, o sea, sería, en este caso, si usted me está dando esta tarjeta de presentación, si yo llamo a ese número de teléfono con un problema, ¿usted me lo solventa o no? No, porque el área en la que estoy yo es el área financiera. Sí, Más que ajá, todo, correcto. yo esa tarjeta se la daría como, digamos, a un proveedor Ajá. al cual, digamos, yo he quedado como de pagarle, que tenemos como un convenio de pago y eso se la daría a él como Okay. contacto. Como contacto, pues si hay algún inconveniente, pues me llame, pero con relación a proveedores. Ah, okay, excelente. Sí. Ajá, Si ya. no, Oh, es sí. así, no podría dársela a un cliente así como un cliente potencial de las Sí. cuentas, porque Ajá, no. no tengo nada que ver yo ahí. Ahí Exacto, es. sí. Entonces ya ve lo que yo le estoy preguntando, ¿verdad? Sí. Ya, o sea, si usted me da esta tarjeta, a mí no me serviría, sí, como cliente, No. sí. No. Sí, No, porque no solamente es. soy. Solo Ajá. se daría si usted fuera mi proveedor que me da algún servicio, como digamos, servicio de transporte, el servicio de. Digamos algunas cosas que se hacen para las personas como motivacionales, charlas o cosas así, se la podría dar, pero si vaya, aquí está mi tarjeta, llámeme, yo le voy a avisar cuando va a ser su pago o cosas así. Sí, Pero exacto, a un sí. cliente final, sí, yo no se la podría dar porque, ¿y qué estoy No le haciendo ahí? serviría para No le nada, sí. serviría para nada, sino que específicamente es para un área. Sí, correcto, sí. Me parece bien la tarjeta, sí. Está bien diseñada de en qué rubro están, cuál es su industria, y en realidad está bien claro el Treasury Assistant, que es totalmente financiero, cosas financieras, no nada de servicio, aunque usted está en ese rubro, ya. Yeah. Very good, Sí. excelente, Carlos. Good job. Buenos colores, me gustan los colores. Los dulces sí no tienen nada que ver con. Es que de la que Sí. hice la vez pasada de la historia de Ajá. los dulces. Sí, ajá. Entonces me gustó el color, pero al final dije, ¿cómo lo voy a quitar eso? Lo quise Sí. tapar con unas columnas, pero se miraba bien feo. Ajá. Entonces dije, bueno, ni modo, ojalá el teacher no vea los dulces, dije, fue lo No, o primero que sea, vio. Es lo primero fue lo que vio. primero que yo vi, o sea, dije, ¿qué tiene que ver con lo otro? No, al menos que me explique él qué es lo que pasa ahí, si le dan dulces a uno como regalo o algo. Por cada llamada, Por cada llamada, exacto, sí. Okay, very good, Carlos. Thank you very much. I okay, thank you, appreciate teacher. the time that you took to design this business card. Okay, very good, Okay. excelente. Good job. Entonces,
Estamos ya más o menos vamos viendo qué es lo que una business card hace. O sea, reacciona, hace al cliente reaccionar de esa forma, ¿sí? O de ver qué, okay, qué es lo que me está presentando esta business card, sin que la persona me diga nada, ¿sí? Sin que la persona me diga qué es lo que ella hace, uno ya dice, oh, ok, usted está en esto, sí, esto es lo que vende, sí, esto es lo que hace, sí. En el caso de Carlos, totalmente es el business card de él, sí, porque está su nombre ahí y qué es lo que el título que hace, aunque la compañía donde él trabaja hace otros servicios, o sea, está en ese en esa industria de la communication, ya. Pero ya, muy muy buena, buenas presentaciones. Thank you cada uno de ustedes por el tiempo que ha tomado. Yo sé que es tiempo precioso que ustedes toman y les agradezco, ¿ok? Su respuesta. Very good. Entonces, vamos a tomarnos un break de 10 minutos. Regresamos a las 10, a 9, 9:16. Y enjoy your coffee break, ¿ok? Disfruten, lo merecen. Excelente. See you in 10 minutes.
Hello, hello, hello. How are you? Hello, hello. How are you? Hello. 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 How's everything going? Oh my goodness, ya la cambiaron. Oh, qué nice. Ya me cambiaron, cabal. Ya, no, no. Vamos a hacer algo. Es que están repasando lectura comprensiva porque están en exámenes, entonces. Oh, okay. Sí, ajá. Okay. Está bien, Sí. entonces, sí. Está bien, Se les sí. perdona, sí. Está bien. ¿Tomo café, té o agua? Okay, los dos, café y agua, sí. Ah, okay. Sí. El agua para limpiar y el café para estar bien. Sí, está bien. Sí, fíjate que a mí no, el café no me afecta, o sea, ni me duerme ni me despierta. O Ah, sea, qué lo bueno. tomo es como cualquier cosa. Pero sí, café siempre de ese granulado, De no café. cocer, sí. Sí, no café del otro, sí. No soluble. Sí, hago una cosa de esa, me dura 2 días. Ah, qué bueno. Sí, a mí sí me gusta el café también, pero igual solo el instantáneo, ¿verdad? A veces que he tenido la Ah. oportunidad de tomar de cocer, pero tiene que ser un café rico, porque hay unos que sí no me gusta, como saben, me gustan los cafés bien espesos. Así, ¿y le gusta con Sí. azúcar o sin azúcar? No, yo hoy ya me lo tomo sin azúcar y sin pan dulce, porque yo en la Sí. oficina veo a mis compañeros y no se lo toman solito. Si no hay Sí. pan, no toman café y yo sí me lo tomo. Sí, a mí me gusta así, amargo, sin azúcar, sí. Y sí me Y gusta el sin pan pan dulce. dulce, pero A mí no también. tiene que ser un Ajá. pan que me guste a mí, no cualquiera. Ah, Sí, bueno, está tiene bien. que ser un pan que me guste, o sea, que quiera yo comerlo. Y de otra forma, solo el café así. Ajá, está Sí. bien. Ya. Perfect teacher. Very good, excelente. Kelly, ¿cómo se siente? Con un poco de dolor de cabeza, ¿Y teacher. Porque ya tomé pastilla. qué hice esta vez yo? Le causé el dolor de cabeza, No. No le digo a mi madre que de repente ya tomé pastilla, pero sí, un poquito me está molestando Ah, ahí. no, entonces se ha acostumbrado a las pastillas. No, de repente me dan así, pero ya tenía tiempo de que no me daba. Hay veces pequeños dolores de cabeza. Okay. Very good. Vamos a comenzar con el libro. Buenas presentaciones. Gracias por las presentaciones que dimos. Y la semana pasada, last week, estábamos trabajando en esto, ¿verdad? En esta lectura, donde hablábamos acerca del behavior. Sí, el behavior dijimos que era el comportamiento y behave es comportarse, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de behavior, del comportamiento de alguien, hablamos del behavior. Pero si le decimos a alguien que se comporte, le decimos behave, ¿sí? Behave, compórtate, ¿sí? Behave, behave. Y de ahí, usted le pone lo demás si quiere ver. Behave as an adult, ¿sí? Compórtate como un adulto, ¿sí? You are behaving like a child, ¿sí? You are acting as a child, or you are behaving like a child, ¿sí? Entonces, behave es comportarse y behavior es el resultado del comportamiento, ¿sí? Entonces, eso es lo que la palabra behave significa. Y en estas dos, en el cuadro de the left side dice, what are some polite behaviors, ¿sí? You expect from your coworkers. ¿Cuáles son? Okay, ¿cuáles son los behaviors que usted, polite? Ya sabemos que son polite. Polite serían unos comportamientos educados, ¿verdad? ¿Qué usted esperaba de sus coworkers, Norma?
Hello. Yes. Pues no sé, de repente Polite, la polite behaviors que usted you expect, ¿ah? Sí, no, es que todo es así, el ambiente en la oficina, de repente podría ser lo contrario, no sé, es, no esperar malos tratos, malas palabras, malos hábitos. O sea, cuando usted llega a la oficina, ¿qué es lo que espera que ellos le digan a usted? Yes. Es que siempre es un ambiente muy, muy agradable, un saludo cordial, ¿qué tal? Okay, ¿Cómo está? Salutation, saludo, sí, un salutation, saludo. Yes, un salutation, yeah, o un greetings, yes, good morning, hi, how do you feel this morning? Sí, eso sería algo polite, ¿verdad? Y en la número dos dice, what are some rude? Rude es lo contrario a polite. Rude behaviors you co-workers are not expected to do. ¿Cuáles son los comportamientos groseros que sus compañeros de trabajo no se espera de ellos? Lo que, ajá, eso, lo que no se espera de ellos es que se comporten o que hablen con palabras groseras en los ambientes donde, o sea, en ningún ambiente de la oficina. Pero de repente en la cafetería, si se encuentran y que hablen con grandes palabrotas, o sea, eso no, aunque son hombres, muchos, o sea, no sé, no pues, o sea, no procede, no es el lugar. No se espera. No se espera. Sí lo hacen, pero no se espera ese behavior, ¿verdad? O sea, hablar palabras obscenas, ya. Yeah. Okay. Eso es lo que no se espera. Ya, eso es lo que usted no esperara. Que sí pasa, ¿verdad? Pero eso es lo que no espera. Y usted, Jessica, ¿cuáles son los good behaviors que you expect from your coworkers? ¿Y cuáles son los bad behaviors que usted no espera? You don't expect from them. Rude behavior. Rude es grosero, ¿verdad? Y polite behavior son comportamientos educados. And adding that Norma says, and, and yo espero que no hagan bromas pesadas, ¿verdad? Entonces es como si ellos si están entre hombres, o sea, es una cosa, pero cuando estamos mujeres y hombres, pues yo creo que no deberían de darse bromas pesadas. Sí, eso sería, yes, okay, sí. Joking around, yeah. Yes. Joking around es como estar diciendo cosas que lo incomodan a uno, aunque no se las digan directamente a uno, pero son incómodas. Por ejemplo, que empiecen a hablar de cosas íntimas, si es sí, ellos entre sí. ellos y ustedes ahí escuchando. Entonces, son esos son rude behaviors, ¿ya? Yeah, que you sí. don't expect in an environment, in the working environment, ¿verdad? Eso es sí, good. Exacto. ¿Y cuáles serían los polite behaviors que usted espera de ellos? Al igual o que de sea cualquier normal. Persona, de Ajá, una female o male. Sí, un saludo cordial o responder yes. los saludos, ¿verdad? Cuando uno llega y saluda, yes. que respondan. Y si uno pide un favor, pues que There digan, we go. como aprendimos Yes. en la vez anterior, ¿verdad? Yes. Con mucho gusto, sí, claro, ahorita. Asking for a favor, yeah, sí. and have a positive response, yes. Sí, o de repente alguien va entrando con cajas o algo así que corren a ayudarlo. Yes, entonces. Eso. Yeah, eso very good. Eso sería expected, ¿verdad? Polite behaviors. Yes. Y talking about, you know, things that they're not supposed to be talking, especially in the workplace. Like, if it is a nightclub, si es un club nocturno, ay, yeah, ¿cómo va a ir a decir uno, mire, no, no hable así, no, no, no sí. se comporte, no, eso sería, el rude sería uno. Sí, sí. exacto. Sí, ahí decían, ¿por qué me estás diciendo si este es un nightclub? ¿Qué estoy haciendo? Nota. Pero en el área de trabajo es otro ambiente, sí. Very good, excelente. Kelly, pues polite behaviors and rude behaviors. Sí, yo concuerdo con las compañeras, teacher, porque como en lo personal, no me gusta expresarme con malas palabras. Y me relaciono con varias personas, pero uno sabe con quién uno se relaciona
¿Cómo le puedo explicar? Yo tengo amistades que son bien malcriados en el sentido del vocabulario, pero cuando a veces están conmigo, rara vez se comportan así. Solo cuando estamos así en grupo. Pero es muy desagradable cuando estamos haciendo algún trabajo y empiezan otras compañeras. Que está M, que esto no sé qué, que aquí, que allá. Hay veces hasta con el trabajo. Entonces, no precisamente con una persona, pero sí con el trabajo. Estamos realizando algún trabajo y si algo ha salido mal, que está M, que esto aquí, que esto allá, que ya me tiene harta, o sea que, o sea. Eso pues molesta un poquito. Yo soy de las personas que nomás que llego a mi trabajo, lo primero que hago cuando entro y veo a las personas ahí es el saludo. Algunas contestan, otras no, pero uno siempre es igual. Y voy ahí saludándolas a todos, así. ¿Qué es un polite behavior que usted espera de sus coworkers? Un polite behavior. Lo que estoy entendiendo, y correcto, corríjame si estoy equivocado. Lo que estoy entendiendo yo es que si son sus amigas, o sea, es ok que hablen cosas, malas palabras, porque están en su grupo de sus amigos. Pero si son otros que no son sus amigos, entonces no está bien. Eso es lo que me está diciendo. No, No, ok. lo que le quiero decir es que quizás porque las personas, algunas amistades ya me conocen que yo no trato con palabras así. A veces uno en las conversaciones, por cualquier cosita, ahí va una palabrita soez, ¿verdad? Sí. Pero como no se platica así conmigo, entonces las personas como que si tratan la manera de no hacerlo. Okay, ajá. Pero Por ejemplo, si yo trabajo en su compañía, ¿verdad? Y vamos entrando en la mañana a la compañía y yo le abro la puerta, ¿sí? ¿Esperaría usted ese polite behavior de todos los compañeros suyos? El que sea mujer o sea hombre que va delante de usted y le abre la puerta. sí, Ok, porque para entonces. empezar es educación de Ese es, todos, no, ¿verdad? ese es polite. Polite behavior. Ese es un comportamiento educado, ¿sí? Es polite behavior. Entonces a eso nos estamos refiriendo. O sea, si usted está hablando, usted está trabajando y su compañero a la par, sea amigo o no sea amigo, empieza a gritar obscenidades, ¿sí? Esto se consideraría rude, ¿sí? Sí, Entonces, grosero, aunque sea mi amigo, ¿sí? Pero en el aunque no lo sé, pero está a la par mía, o sea, y yo qué culpa lugar. que la máquina no le funcione, pero qué necesidad hay de expresarse muchas veces con palabras que no vienen al caso. Eso sería rude, ¿sí? Entonces, eso sería, esos son los behaviors que estamos hablando, ¿sí? Si cualquier persona me incomoda a mí, ¿sí? Eso sería rude, pero si me hace sentir bien, eso es polite, ¿sí? Si me hace sentir bien, por ejemplo, hoy en la cafetería, ¿sí? Voy caminando y yo estoy precisa y el que está adelante me dice, oh, pase, pase, por favor, pase, si usted está precisa. Ese es un polite behavior que usted expect de otra gente, ¿verdad? Un rude behavior sería, ¿para qué venís tarde, pues? ¿O por qué no comes en tu casa? ¿Sí? Ese sería rude behavior, O ¿sí? lo más común que pasa y que nos pasa todos los días ahí, como nosotros no tenemos cafetería personal, sino que tenemos cafeterías así en toda la zona, así aparte. Entonces, de todas las plantas llegan. Y cuando se llena, no sé, si es que eso no se camina, pero porque adelante se están metiendo. Solo porque va ahí mi amiga, entonces, va, venite. Y ahí se meten. O sea, eso Entonces, sí ¿es el molesta. rude o es polite? Ese es Ruth. Rude, yes, rude behavior, que usted Sí. no espera. ¿Pasa? Sí pasa, pero we don't expect Sí. it. Yeah. Ajá, o Okay. sea, uno está haciendo cola y llega otro y véngala, se mete. Yeah. Okay, very good. Entonces, no sé si se acuerdan de la semana pasada, si no se acuerdan, vamos a hacer un review de los should y could, ¿sí? Should. Lo usamos nosotros para dar consejos o para también sugerencias, ¿sí? O para obligaciones, ¿sí? Entonces, los ejemplos que nos dan aquí es the guard should answer my good morning greeting. Yes. Dice que el guarda debería de contestar mis saludos de buenos días.
Good morning greetings son salutation. O sea, mis saludos de buenos días. Yeah. Linda should greet with a firm handshake. ¿Qué son handshake? Los Estados Unidos se acostumbra a eso, sea mujer o sea hombre, de dar un handshake. Y el handshake tiene que ser un apretón de mano, ¿sí? No solamente poner la mano así, ¿sí? Y dar esto así, decir, ok, ya, ya me saludé y es todo. No, el norteamericano, si usted le da la mano así, solamente le da la mano, así es rude para ellos. Ellos esperan que usted le haga un grip, o sea, que le agarre la mano y le haga así, handshake. Eso se llama un handshake. Eso da una confianza en el ambiente de business. Si usted no hace un handshake, es como que le diga, no quiero hacer business contigo. ¿Ya? O si no le aprieta la mano, quiere decir que el business no está usted, no le tiene confianza a esa persona, ¿sí? Eso significa. Y nosotros no. ¿Cuántas veces usted le ha dado la mano? O tal vez usted es así. Da la mano y no la aprieta, ¿sí? Sino que solo da la mano así. Y se siente, no se siente ese saludo, no se siente bien, ¿sí? Se siente como que no le caigo bien o no concordamos, ¿sí? Y en el negocio, acuérdese que, por ejemplo, a un trabajo, usted no va a buscar amigos, usted va a trabajar, ¿sí? ¿Ya? Y nos tenemos que comportar de esa forma. A veces nosotros confundimos, ¿verdad? No, es que esta no le caigo bien. No, es que no va ahí porque le caiga bien a nadie, ¿sí? Y ni va ahí por usted caerle bien a alguien o a alguien le caiga, sino que usted va a trabajar, a hacer su trabajo. Y en el business eso tenemos que comportar, ¿sí? Hacer cosas de negocio, la forma. Entonces, un handshake, eso es confianza. Por eso dice, Linda should greet with a firm handshake. Debería de, y es una obligación, should, una obligación que tiene que hacer. The supervisor should use a greeting in his email. Yes, ¿se acuerdan los emails que estuvimos escribiendo? Escribimos un email y parece que a usted le quedó de escribir un email. Esa es un homework que les quedó, ¿sí? Y entonces, era un homework de un email y parece que no me lo dieron. Ok. Y la otra es, you should say, please, when you ask for a favor, ¿sí? Aunque usted esté usando los modal verbs, the could and would, would es el más formal, el could es el menos formal, pero debería llevar un please. ¿Por qué? Aprendimos de los commands. ¿Se acuerdan? Los commands son órdenes, pero si le ponemos el please, entonces ya lo hacemos más polite. Y todo es por no ser rude, ¿sí? Estamos avoiding to be rude. Porque ya una vez que usted es catalogado como una persona grosera, ya no se puede hacer negocio con nadie. Ya solo no, lo ven y dice, ah, Mr. Machuca es rude, es una rude person. Aunque usted no sea así, pero ya le dieron ese ID que usted es rude. Entonces, hay que tratar la manera de no dar esa imagen de ser rude. En la otra dice, Darío should not use many emojis in his email. ¿Por qué? Si yo uso mucho emojis, eso lo hace ya informal. Acuérdense, ¿qué son emojis? Aprendimos que los emojis son las figuritas, ¿sí? Sonrisa, triste, afligido, ¿sí? Pero si ponemos mucho, entonces ya se hace informal. Ya el mensaje, ya como dijo usted, Kelly, está muy saturado, ¿sí? Y eso ya no lo hace bien. Helen should not speak so loudly. Loudly es así, levantar la voz, ¿sí? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de levantar la voz? Que entre más la levanta una persona, más se enciende. Entonces, should not speak so loudly. Bien. Entonces, eso es un consejo. No debería de hablar muy fuerte. Bien. Gabriel should not tell sexist joke, lo que está hablando Jessica, ¿sí? Entonces, cuando hablamos nosotros de este lenguaje así, en un ambiente laboral, no es polite, es rude, yes. Eso se deja para donde hay partidos de fútbol, donde hay reuniones de amigos, otra parte donde no sea el trabajo, ¿ya? Porque allí, en el trabajo, tenemos que estar ahí, yes. No es que queramos estar, sino que tenemos que estar, entonces no tenemos otra opción. En cambio, si es el parque, ¿sí? Y alguien está hablando groserías o cosas, intimidades,
usted no tiene que estar ahí. Usted se puede mover a otra parte. Entonces, puede ser que ya no se considera rude, ¿ya? Porque ya es mi opción. Y si yo estoy ahí es porque yo quiero. O cuando va a un party, ¿sí? Usted va y empiezan a hablar cosas así que no le gusta a usted. Usted tiene la opción de irse de ahí. No tiene que estar. Entonces, ahí no se consideraría rude, ¿sí? Porque usted se quedó. Pero en un trabajo sí, porque no tiene opción. Entonces, sexist jokes son cuando nosotros decimos chistes, ¿ya? Your boss should not shout at you, ¿ya? Shout es gritar, ¿sí? Le puede hablar, sí, fuerte su boss, pero no shout. Shout ya es gritar. Te dije que lo hicieras, ¿ya? Eso solo podemos hacer en la casa, ¿ya? Te dije que limpiaras la cocina a los hijos, ¿verdad? Te dije que esto y otro. Pero no al esposo ni a la esposa tampoco se le puede shout, ¿ya? Es rude, ¿ya? Entonces, your boss should not shout at you, ¿ya? At you. Si le pongo with you, ¿cuál es la diferencia de decir shout at you and shout with you? Sí, dígame, Norma. Si le pone with you, ya no es rude. Rude. No me estaba poniendo atención. Es que solo y que dijo, si le Estaba pongo haciendo tamales, yo creo. should, Okay, pero en with este you, caso no, dice. Ajá, sí, pero Evangelio. yo le entendí, me quiero acordar porque yo lo mencioné en una ocasión y usted me corrigió Sí. que era. Espéreme. Realmente. Que se trataba de mi persona, pero al decir at you es otra persona. O sea, ay, no sé si me di a entender o me quiere explicar. Jessica, Pero me auxilio, Jessica. En una es que nos gritan, ¿verdad? Él nos grita Sí. a nosotros. Y Ajá. en el otro, creo que cuando se dice conmigo, así es, ¿verdad? Entonces, With cuando se you. dice With Que you. los dos estamos gritándonos. Exacto, sí. Ajá. Oh. Los dos estamos gritando, sí. Pero yo me acordaba que me corrigió usted, pero Ajá. no me Sí. acordaba cómo. Y at you es cuando at you es que le grita a usted, sí. Y with you es que los dos están gritando. Entonces, cuando dice your boss shouldn't shout at you, no debería de gritar, sí. No debería, pero lo hacen, ¿verdad? Ok. Entonces, en este caso, aquí nos están dando la estructura, ¿sí? Esta estructura la aprendimos, should plus el verb, ¿sí? Infinity form of the verb, plus the base form of the verb plus any complement phrase to express direct suggestion, ¿sí? Y el should not es una negación, ¿verdad? De no debería, ¿ya? Entonces, aquí tenemos provides a suggestions about the next situations at work. Esto es lo que posiblemente podría pasar en el trabajo y cómo usted, qué sugerencias debería, podría usted poner. Por ejemplo, la primera dice, Peter is the new supervisor. He likes to give orders. He never say please. ¿Qué le dijera a alguna persona así, Jessica? Dice que Peter nunca dice por favor cuando da las Él órdenes. es un supervisor, sí. Ah, bueno, yo creo que uno debe dar el ejemplo, ¿verdad? Entonces, Peter tendría que pedir las cosas, por favor, para que Yes. los demás vean ese ejemplo también. Yes, Peter should politely add the word please. Yes. Yeah, very good. Okay, ahora lea number two, Jessica y Norma que nos diga cuál es la sugerencia. When Carl is angry, of things are not as he expects. Shouts. He shouts. Shouts. Oh. Shouts. Shouts, yeah. Okay, Norma, entonces. Cuando Carl está enojado, no piensa. No, no, ahí no dice no piensa. No.
No. No, es cosas, ¿verdad? Sí, cosas, sí. Es. Not as expects the show. He shouts. He shouts. Sí, cuando Carlos está enojado o las cosas no pasan como él las esperaba, él grita. Él grita, entonces he shouldn't ya lleva el not. He shouldn't shout. Yes. Very good. Ahora lea la tercera y Kelly va a responder ella. My assistant never uses a salutation in her emails. Emails. Yes. Kelly. Sería en este caso no se sabe si es él o ella, podríamos poner he should, o sea, él. He should, ¿verdad? Yes, he should. Ajá. Yes. He should say please. No, está diciendo de saludos. Yes, salutation, yes. Ajá. Debería decir good morning. Yeah, he should. Yeah, say good morning. First, say hello. Great first yes. Salutation. He should add greetings to the email. Okay. He should add greetings to the email. He should add greetings to the email. Yes, very good. Yes. Ahora lea la última y Jessica que nos conteste. Lucy likes to tell jokes in the office. She loves very loudly. Okay. Louds y loudly. She loves very loudly. Sí. Ajá. Vamos a ver. Leámoslo otra vez. Lucy. Lucy. Ella que no quiere existir. Lucy likes to tell jokes in the office. Ok, permítame. Ahora, fíjense que las palabras ahí tienen S. Sí. Entonces, pronuncie las S. Lucy likes to tell jokes. In the office. Very good. She laughs very loudly. 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 Yes. She laughs very loudly. Yes. She laughs very loudly. Very, very good. Jessica? Yo le diría a Lucy, please care your behavior in the office. Okay, pero ¿qué behavior que usted... Que cuide su comportamiento en oficina. Pero ¿cuál es comportamiento? Usted tiene que ser directa. Ah, your bad, in the office is prohibited to tell jokes. Very good, yes, eso es, yeah. No le dice, please behave, no, porque eso no dice nada, o sea, yeah. Okay, que me ría despacio, okay, no. Yes, please, Lucy, try not to say jokes in the office. It's not allowed. Yeah, jokes. Okay. Yeah. Entonces, ya, yeah, para evitar cualquier malinterpretación, ¿verdad? Ella me dijo que lo dijera despacito. Vénganse aquí. Ah. No. Okay. Sí, no jokes. Específico. Sí, específico. Very good, excellent. Good job. Buen trabajo. Entonces, now I can't react to appropriate and inappropriate behavior at work. Entonces, ¿qué sería appropriate behavior? Sería polite, yes, behavior. Y inappropriate behavior sería rude behavior. Sí, telling jokes in the office, or speaking loudly, yes, making too much noise, yes,
Por ejemplo, answering the phone during the working hours is playing games in the computer when you're not supposed to play games in the computer. Todos esos behaviors son rude behaviors. ¿Sí? Talking over somebody else's voices. ¿Sí? También hablar cuando una gente está hablando y dice, no, es que es talking over somebody else's voices. ¿Sí? Hablando sobre la voz de otra persona. Tiene que esperar uno su turno, sí. Aunque le guste o no le guste lo que esté viendo, espere su turno, ya le va a llegar su turno. Yeah. Very good. Entonces, eso era de esas páginas. Ahora tenemos aquí, ¿qué es lo que no tenemos que hacer en los emails? ¿Se acuerdan los emails? Do you send emails every day? Should emails be brief or long? ¿Qué era brief? La palabra brief, se la dije yo, que era brief o long, ¿sí? Long son largos. Entonces, brief, ¿qué son? Cortos. Cortos, sí es. Brief es algo corto, ¿sí? Y concise, le dije que los emails tenían que ser brief y concise. Concise son concisos, ¿sí? Conciso sería algo al punto, ¿no? Around the bushes, ¿sí? Que les di un ejemplo, nosotros para decir corta los mangos, empezamos a decir que el mango está bien bonito, que es el otro, que son tan sombre, y por último decimos, corta mi mango. Ok, very good. Entonces, aquí tenemos which tips. Tips son como consejo, ¿verdad? For writing formal emails, do you follow? Compare your answers with the partner. O sea, do not use capital letters. ¿Por qué no usamos capital letters? Porque decíamos que es como estarle gritando a la otra persona. Estarle gritando a otra persona o decir que estoy enojado, ¿sí? Uh-huh. Eso es capital letters. Y avoid using the subject important, ¿por qué? O sea, sería esto, usarlo, decir important. ¿O no lo usará usted? El subject is important. Ok, entonces podría usted, en el subject, usted pondría important. Sí, sí, sí. ¿Por qué sí? Y no, si no, no. ¿Por qué no? Sí es importante, teacher, porque el No, usar el término importante, no. Usar la palabra important. No. No, ok, ¿por qué no? Porque depende del mensaje que se va a transmitir. Vea, por ejemplo, yo voy en el bus, ¿ya? Yeah. Y tengo que llegar a mi trabajo, ¿yes? Y ya son las 7:30 y el microbusero va hablando con su amigo y va bien despacito, ¿sí? Entonces, para mí es importante llegar al trabajo, pero para él no. Es decir, no es importante llevarme al trabajo. Entonces, lo que es importante para mí, posiblemente para usted no sea importante. Eso es lo que quiero decir. Cuando yo pongo un sujeto en el subject, pongo important, ¿ya? Yeah. Bueno, important para mí, pero para la otra persona, ¿será importante eso? Tal vez no, ¿verdad? Puede decir important en mi mensaje allí y se lo mando a payroll, o sea, a que hace la planilla, ¿sí? Porque no pude cambiar mi cheque. Yo le pongo important, yes. Y él lo ve y dice, ¿qué es importante? No, no. Bueno, pues para él otras cosas son importantes, ¿sí? Sí, dígame. Hablando de eso, nos enviaron en la oficina el viernes un correo very important. Okay. Para todos, porque van a hacer una migración de los correos, de datos, vamos a cambiarnos de plataforma. Entonces, okay. Sí, es importante para todos, importantísimo de que hagamos un backup de todos nuestros datos. Uh-huh. Y sí, efectivamente el correo, ya que recuerdo, sí decía... importante. Very important, sí. Sí. Ajá. Eso es para llamar la atención y hacer lo que lo lee. Ya cuando usted lo lee, ve si es importante para usted. En este caso, es importante. Entonces, sí. En un subject,
Y cuando usted pone important, dependiendo a quién se lo va a mandar. Y si no, sea específico. Sí. Hey, no tengo para mi comida y mi cheque me lo rebotaron. Ya. Eso cuando le dé el payroll, oh my goodness, se quiero ver. Hey, Chris, quiero ver qué pasó. Sí. Le llama y sin necesidad que usted diga importante, ya leyó el subject, él. Bien. ¿Qué es importante para usted? ¿Ya? Y salutation, use a formal salutation. ¿Está bien eso? ¿O no? Sí, Yes, ¿verdad? yes, Es yes. importante. Be brief, ¿es importante? Si somos concisos, sí, Sí, pero es si no importante. sabemos expresarnos y la persona que está leyendo no entiende, entonces va a necesitar más explicación. Sí, ajá. O sea, be conciso quiere decir, mira, la semana pasada, ¿te acordás que estuvimos hablando? No sé si te acordás que fuimos a la cafetería primero, luego fuimos al baño y luego después salió Norma y empezamos a hablar y estuvimos hablando acerca de las noticias y ella dijo que le gustaba una movie y vos viniste aquí y hiciste todo esto y todo eso. Bueno, después que le ha contado todo eso, después ¿Y que le ha cuál era la contado todo eso, película? le dice, mira, estaba escribiéndote nomás para decirte si no viste mi teléfono en el baño. Ay, no. Sí, a eso se refiere a ser brief, o sea, go to the point, o sea, ve al punto, sí. Kelly, quería hacerte una pregunta. No sé si viste si dejé mi teléfono en el baño, sí. Es todo, sí. Eso es concise y brief. Al punto, ¿qué es lo que quiero? Preguntar por mi teléfono, pero no tengo que decirle todo. Ya, vimos aquí, fuimos allá y no sé, y al fin le pregunta por el teléfono. Entonces, ya, yeah, be brief, express clearly why you are writing. Este es importante, sí, claramente, no, very important, yes, no importa, al menos si usted ya sabe a la persona que lo va a enviar, sí, pero si no, tiene que escribir por qué está escribiendo. Do not use abbreviation. A veces. Depende. Sí, si el correo es formal, dijimos que no. Sí, si es informal, sí, ¿verdad? Hey, le pongo caritas, emojis y todo eso ahí, pero si es formal, no. Do not use smileys. Yes. No, ¿verdad? Eso es, no es apropiado. Yeah. Entonces, Teacher, esta. si me podría decir smileys, ¿qué significa, profe? Smileys son cuando Ajá. usted pone el pone, por ejemplo, un paréntesis así y pone dos rayitas, así son dibujitos que usted hace. Son, no Ah. son emojis, sino que usted pone, Ajá. le hace con las cosas del teclado, ¿sí? Pone ese risita. Ya, Okay. Jessica ya sabe lo que estoy hablando, ¿sí? Eso Sí. los chicos lo usan. Ah, eso significa. Sí, correcto, sí, ajá, ellos lo usan eso, sí, para indicar, Todos los signos. A sí, ver. ajá. Entonces eso en unos correos formales no se usa, sí. Ah. El Sí. signo igual y un paréntesis, Norma, y una carita Exacto, así. sí, Ay, ajá, eso es entendí. el smile, sí, ajá. Y les Eso. agregan mucho signos, Oh, además sí, de no, sí, eso, es que ese todos, otro. ahí le están mandando una letanía completa, allá su interpretación. Es un lenguaje bien diferente, ¿sí? Yo cuando leo así, me da y digo, ¿con quién cree que está hablando? Yo le digo, ¿qué quieres decir en esto? Ah, teacher, me equivoqué, no era para usted. Ok, gracias a Dios que no era para mí porque ya empezaba yo a programar. Sí, ok. Entonces, esta conversación es corta. Do you often send emails? Yes, I do. Is it appropriate to use abbreviation in business emails? No, it is not professional. ¿Sí? No es que no sea apropiado, sino que no es profesional. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, no es un email, ¿cómo se llama? Que lo usan en los profesionales. ¿Sí? Porque los profesionales, acuérdense que, imagínense Jessica, que le manden un email con mandaste smileys y todo eso, y el trabajo que tiene Jessica, su tiempo es oro. Ella no quiere leer ese tipo de cosas, no es profesional, ¿sí?
no es apropiado. Por eso es que se está aprendiendo esto, dependiendo a quién escribe. Si le escribe al teacher, sí, el teacher tiene, ya, lo va a leer y todo eso. Sí, porque ya, ese es el trabajo, pero una persona que sea negocio, no. El trabajo de ellos es hacer su negocio, no estar interpretando un email. Y luego dice, no, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Yeah, sure. Yeah. Okay. Entonces vamos a ver a Jessica y usted es la Amanda y Kelly es Luis. Okay. Do you often send emails? Pero ahorita que venimos subiendo, que identificaron más. Yes, I do. Por eso es que Is it appropriate to use abbreviation in the business emails? No, it's not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Okay, ahora usted es Amanda, Kelly. Do you often send emails? Yes, I do. It is appropriate to use abbreviation business emails? No, no, no me gustó eso, no. Okay, is it appropriate to use abbreviations in business emails? Okay. Is it appropriate to use abbreviation is business email? No, todavía no. Ok, vamos a ver. Este es appropriate. Appropriate. Este es abbreviations. Abbreviation. Very good. Y este ya la conoce. Este es business. Business. Uh-huh. Tipo como un pequeño trabalengua se escucha. Excelente, sí, sí. Is it appropriate to use abbreviation in business emails? Thank you, excelente. No. It is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Right, yeah, good. Sure. Yeah, very good. Sandy, good job. Okay, Norma. Carlos, ¿estás ahí? Ya me oigo como la canción, ¿verdad? La canción de... Sí, ¿estás ahí? Okay. Norma va a ser Amanda y tú eres Luis. Okay. Okay. Do you often send emails? Yes, I do. It is appropriate to use abbreviation in business emails? No, it's not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Okay, now switch places. Okay, do you often send emails? Yes, I do. Is it appropriate to use abbreviation in business emails? No. Luis, is it appropriate to use abbreviations in business emails? It is appropriate to use abbreviation in business emails. Muy bien, yes. No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Yeah, sure. Very good. Excellent. Good job. Ahí está. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, para terminar ya este capítulo, vamos a hacer la plataforma, que es el último ejercicio, está fácil, porque ya si aprendimos a hacer eso de los emails, entonces ya podemos contestar esto. Dice, when typing an email, the following are formal or informal. Ya creo que esto ya nos quedó claro. Por ejemplo, si yo digo, what's up, en un email, ¿está, es formal o informal? No, ¿verdad?
Imagínese escribiéndole, escribiéndolo yo a Jessica. What's up? Sí. Yo creo que Jessica ahí en ese momento Delete, pierde. delete Dice Jessica, no, no, no. Este es un vago que me está escribiendo. Este no tiene nada que ver con los business, ¿cierto? Entonces eso sería informal. Ok, pero si yo en el conclusion yo le pongo best regards, yes, ¿sería formal o informal? formal. Formal, ¿verdad? Este Yes. sería formal, yes. En el principio del email yo le pongo, hey, Jessica, ¿sí? Y Jessica ni sabe quién soy yo. Hey, Jessica, ¿sí? Informal. Informal. Informal, sí. No, esto tiene que ser. O a Norma me dice, So, mire, so. y le digo, Besos y abrazos. sí. Entonces Norma me dice, mire, ¿y cómo le pareció la impresión? Talk so. Yeah, Very informal. very informal. Yeah, okay. Y luego dice, hello, Mr. o hello, Miss. ¿Esto es formal o informal? Formal. Formal, ¿verdad? Es Yes. Formal. bien, ya tenemos bien claro qué es lo informal y formal. Aunque lo podemos usar, nadie dice que no, pero son cosas informales, ¿verdad? Que tenemos que tratar de evitar. Ok, vamos a pasar lista y nos despedimos y en I see you tomorrow. Mañana comenzamos un nuevo capítulo que es el capítulo 4 y es el último de este libro y del módulo, ¿verdad? Bella, Lisette Umanzor. Good night, teacher. Good night, Bella. Carlos Francisco. Carlos Roberto. Good night, teacher. Good night, Darlene Jasmine. Dennis Adonai. Jacqueline Lisset. Jessica Raquel Solano. Good night, teacher. Good night, Jessica. Yo, Juana Hazel. Julissa Esperanza. Kelly Marcela. Imagínate cómo se va corriendo Good el night, teacher. salido. Good night, Marcelo Vladimir. Good night, teacher. Good night, Mauricio. Ahí está Marcelo. Mauricio Giovanni. Se nos corrió Marcelo. Norma Marisa. Good night, teacher. Good night, Cintia. Carolina. Tamara Lisette. Waldemar. Good night, teacher. Good night, Waldemar. And Walter Antonio. Aquí, Walter venía manejando y dijo que ya se iba a conectar. Esperemos que todo esté bien con Walter. Ok, all right. Have a good night, Jessica, Norma, and Kelly. Bye, good What's a night. pleasure. Good night. I'll see you Good night. tomorrow Adiós, evening. adiós. Goodbye. Good night.